Vamos a ver qué se escucha. Hola. Hola, ¿hay alguien aquí? Hola. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Liz. ¿Buscas a Liz? Liz Hernández. ¿Liz Hernández? Yo te dije, pero no me quiere. ¿Por qué no te quiere? Hola. Liz. No manches. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas de Liz? Hola. ¿Qué necesitas de Liz? ¿Necesitas algo? ¿Quién eres? Lucy. Así se llama mi personaje del libro. Okay. ¿Qué quieres de Lucy? No, yo es Lucy. Por eso, Lucy, el personaje. ¿Cine? ¡Cine! Ahora, también tenemos aquí al cineasta. Él es el cineasta. ¿Quieren darnos algún mensaje? ¿Samir? ¿Dijo Samir? Ahorita regresamos. Se yo, Mir, al final. Y si quieren que hagamos las historias de las mujeres del barranco, pues como ¿Qué buscas de Liz? ¿Quieren que contemos su historia? Y otra voz. ¿Quieren que contemos la historia de ustedes? ¿Quién eres? Hola. ¿Qué necesitas? Te siento aquí cerca. ¿Quién eres? ¿A quién buscas? Son como puras voces de mujeres, ¿verdad? Sí. No se han oído voces de hombre. Soy una. Aquí estoy. ¿A quién buscas? ¿Qué fue lo que te pasó? ¿Buscas luz? ¿Cómo que? ¿Están enojados? ¿Quieren que nos vayamos? Hola, ¿quieres que nos vayamos? Te molestamos aquí. ¿Qué quieres? Nos dejamos, ¿quieres que nos vayamos? Hola. ¿Qué necesitas? Una pregunta. ¿A ustedes los mató Francisco Villa?
Verde. Oh, sí son. ¿Qué necesitas luz? ¿No pueden descansar? Ustedes están en este lugar enterradas. Ahí atrás. Sí, luz. ¿Quieren que contemos su historia? Hay que traer a Connie. Connie es una vidente que es muy buena. Bueno, medio mes más o menos. ¿Cómo se llaman? Otra vez. Liz. ¿Qué quieres de Liz? Algo. Algo. Si quieren la película, el corto. ¿Quieren que contemos su historia? ¿Quieren que contemos cómo las asesinó? ¿Cómo las mató? ¿El vagón? El vagón, ¿no? Ahorita que bajen del vagón. Me dice que... ¿Fue una segunda? ¿Están atrapadas en este lugar? ¿Las podemos escuchar? ¿Están atrapadas en este lugar? Así es. Odiles. ¿Qué mensaje nos quieren dar? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Quieren descansar en paz? ¿Quieren vengarse? Están enojados. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo ven esta sesión de Spirit Box que estuvo bien tremenda, Liz? ¿Qué puedes opinar al respecto? Oye, no, pues se me pone hasta la piel chinita. Dijeron varias veces mi nombre, así no sé es. Si porque, y del personaje del libro, mi personaje del libro se llama Lucy, y fue algo impresionante, o sea, de que Lucy, o sea, de que me conocen como Liz y también como el personaje. Nosotros no sabíamos que, qué onda. Que ustedes todavía no les cuento así acerca del libro. Está Samir aquí, también dijeron su nombre, dijeron cine.
Cuando les preguntamos si habían muerto por culpa de Francisco Villa, claro, se escuchó que dijeron que sí. Sí. Entonces, no sé, yo creo que es un mensaje para mí, para Samir, de que a lo mejor quieren que su historia sea contada de alguna manera. Y no sé aquí, Samir, ¿qué nos puede decir? Yo creo que de aquí nos vamos a adaptar esta historia. Sí, pues ahorita que estamos aquí, pues se me hizo muy interesante. Es la segunda vez que estoy como en este tipo de sesión, ¿verdad? Anteriormente la habíamos hecho en la casa de nosotros y pues, pues y para estar aquí, a pesar de que es de día, se siente así como que sí, la tensión. Así o es. O sea, eso como dices tú, ¿cómo saben esas cosas? Y pues es y pues no, sí es cierto hacerlo del y esto es pauta para que sigan con el proyecto que tienen pensado, ¿cómo ves? ¿Tú qué opinas? No, sí, que eso es... Es como vamos a buscar la forma de contarlas, de investigar mucho para poder sacar esa historia, que sea fiel a las leyendas y pues, no sé, mostrarla al público de Camargo. Señores, pues como ven, esto estuvo muy intenso y obviamente no sé si se dieron cuenta que cuando llegamos a este vagón de tren, porque estamos en un vagón de tren, se empezó a llenar de moscas, de bichos, insectos, obviamente, que esto es lo que atrae. Lo que es las malas energías. Siempre lo he dicho, he estado en lugares donde hay cucarachas también, ¿sí? Hay moscas, además. Como nos dijo también la chica que convivía con el demonio, que de regalo le dejaban moscas o le dejaban cucarachas. Entonces, fue algo muy, muy fuera de lo normal. Sí, porque cuando llegamos no estaba así, o sea, estaba limpio. Como estaba el airecito, estaba el aire limpio, estaba todo, y nomás empezamos con la sesión y sí se empezaron a juntar los moscos y las moscas y todo. Entonces, y no, estamos impresionados. Entonces, como lo dice Samir, creo que vale la pena contar la historia de estas mujeres que murieron de una manera muy trágica. Y no solo la leyenda de terror de lo que la gente de los alrededores escucha, sino también la historia que hubo detrás, la tristeza que ellas debieron de haber pasado, el sufrimiento que pasaron ellas, sus hijos. Entonces, creo que es una de las leyendas que vale la pena resaltar en Camargo. Pues que se haga. Pues...